Bienvenidos una vez más en este segmento. Nos encontramos vagando en el centro histórico de San Salvador nuevamente, porque pues, si se fijan, están haciendo muchísimas remodelaciones, están despejando las calles. De hecho, me encuentro justo en el costado del portal es La Dalia. Estoy en el Parque Libertad, la Iglesia del Rosario. Y de hecho, enfrente de mí, pues, antes estaba pues, lleno de ventas, ahora ya está despejado, se está remodelando. Mes a mes ustedes están viendo cambios constantes de nuestro centro histórico con nuestras hermosas plazas. Visiten El Salvador y recuerden siempre depositar la basura en su lugar. Demostremos que somos salvadoreños y que amamos a nuestro país. Y de hecho estamos ahí en la Plaza Libertad. Si se fijan, pues ahí tiene la fecha del 5 de noviembre 1811-1911, que son las fechas que marcan pues la trascendencia de la independencia, del grito, de la campana. Y bueno, hay mucha historia respecto a esto, así que continuemos con esta tour y yo creo que así nos sale para el tour aéreo para que ustedes lo puedan ver también, así que continuamos y me despido, miren, con esa hermosa imagen que dice Libertad, que es lo que nos caracteriza como salvadoreños.
Bueno, estamos justamente en la plaza conocida pues como la Plaza Gerardo Barrios. Siempre a ese costado el Teatro Nacional que los recibe para que ustedes puedan observar parte de toda la historia que ha trascendido a nivel de nuestro país, El Salvador, donde estaban conformados los poderes del Estado y que ha tenido ciertas reestructuraciones desde 1911, 1921, que marcan fechas distintas por la reestructuración. Y de hecho, pues estamos con las magníficas letras que representan nuestro país, El Salvador. Y pues ahí ven unas imágenes de madres con bebés, porque pues en agosto, entre la primera y segunda semana, se celebra lo de la lactancia materna, que es un tema muy trascendental para las madres y que es muy importante también. Lo digo yo porque soy madre y que fui, pues, ahí tengo un pequeñín ahí, que fue lactante prácticamente todo el tiempo que fue o que duraba, pero bien, volviendo al tema de nuestra bellísima plaza del Centro Histórico. Ven acá que la gente pues se divierte, los niños andan inclusive con sus pijuchas y estamos pues dentro del marco de la reestructuración, mencionábamos. Por allá vemos que están reestructurando, se están haciendo caminos peatonales y allá tenemos justamente nuestra plaza de nuestro patrono, perdón, aquí se ve el Salvador del Mundo, ¿sí? Lo ven ustedes ahí en la cámara. Y tenemos nuestra preciosa iglesia que dentro también guarda una gran historia y está pues también la historia de nuestro santo Monseñor Romero. Y ahí vemos pues la construcción también de la Biblioteca Nacional, la cual pues también tendrá a futuro, pues va a resguardar una gran historia. Y así es que bueno, continuamos con este tour. Ya hablé mucho para que vean también ustedes del tour aéreo, así es que continuamos. Y bueno, es así como una vez más en este segmento de Vagando, ustedes disfrutan con nosotros cada uno de los destinos de nuestro país, El Salvador. Quédate cerquita y desde luego disfruta con nosotros. Acuérdense de suscribirse, estoy en el estacionamiento ahí, Morazán, en la Plaza Morazán. Y que mi camarógrafo me siga para que ustedes vean todo lo hermoso que tiene este lugar. De hecho, en el tour aéreo vieron las araucarias que tenía el Palacio Nacional que representa las naciones centroamericanas y me despido aquí con esta imponente imagen de nuestro espectacular Teatro Nacional. Así es que se cuidan mucho, por favor disfruten, recuérdenos, suscríbanse y nos vemos en un próximo segmento. Saludos.